Hola, hola amigos, continuamos con una nueva serie de videos. En esta ocasión nos disponemos ya a realizar la labor de pesca aquí, pues el amigo nos va conduciendo hacia donde ellos realizan la pesca. Como pueden observar, allá viene Don Berna, Adolfo y Mauricio en el kayak, se llama. ¿Cuál volada es más loca aquella? ¿Dónde andan? Vamos americano. ¡Ay! Ay, yo luchando aquí tapacho. Sí, aquí tapacho. Tapacho todo. Aquel, en aquel se van a ir aquellos, pues. Aquel va de vuelta para allá, ¿eh? ¿Queda en aquel se van a ir? ¿Ah? En aquel queda. Sí. Aquel. Ya van a llegar, ¿o? Bueno, ¿cómo se llama ahí donde vamos a pescar? Porque yo me fijo que normalmente cada sector de la manglera, ajá. Sí, ahí donde le dicen el bajo del caballo. El bajo del caballo. ¿Y por qué le dicen así? No sé, ahí supuestamente pasaban un montón de caballos ahí. Ah, ya. Pasaban un montón de caballos, dicen. Eso ah. Es más o menos. Pero no es normal, ¿verdad? Sí, sí. No es normal el caballo, va. Es un cuatro. Mire, mire, el cuatro. Mire, ve. Huyendo, va. Sí. Entonces por ahí vamos a ir a pescar con anzuelo. Ah, bueno. Ajá. Ahorita va para mejor la pesca porque está vaciando. Ajá, cabal. Aquí vamos a dejarla. Aquí está Pacho. Aquí vamos a buscar los caracoles ahorita. Ah, bueno. Sí. Con caracol pescan. Aquí hay que bajarlo. Sí, aquí hay un problema, está Pacho. Sí, aquí está Pachito. Aquí están los caracoles. Ah, y... ¿Cómo le hacen aquí? Son los caracoles aquí, se parte con dos piedras. Me olvidó decirle que traigan. ¡Ay! Dos piedras, que traigan piedritas. ¡Dos piedritas! Agarra Rudy, man. Tienen que echar las piedras para. Ahí están los caracoles. No tenga miedo, hijo, si aquí ya no. Exacto, la lancha, aquí. Pero la vamos a sacar más. Espérate. De aquí ya no está Pachito, ya. La vara, se va a ir. Agarre la vara. No tenga miedo, hijo, aquí ya está Pachito. Entonces, quiebran el caracol. Se le saca la carnada, el cuerpo, el caracol. Mm. No tienen patillas. Eso no lo sabía, mire. Sí. Nosotros con esto pescamos la mayoría. Nosotros siempre venimos a buscar los caracoles. Están los caracoles. Tienen unas patillas adentro. Sí, sí. Entonces nosotros buscamos de estos caracoles. ¿No son de estos? Sí, sí, bien. ¿No son de estos? ¿Y esos son? ¿Papá? ¿Son de esos? Sí, de eso. Ah. Mira, hay una jaibita, ve. Sí, jaiba, Se van a necesitar varios. Sí, varios. Ah, sí. ¿No ven a la pica? Y unos grandecitos así, ve. Se quiebran varios. De ese que va caminando, ¿no? Ah. Caracol, ¿eh? Ah, que hay un montón. Los caracoles empezamos nosotros aquí. ¿De acá? Ahí vienen aquellos. Sí, sí, ¡ey! ¿Dónde encontraron ese remador profesional? Que está jodido porque mete aquí. Ah. No, pero es que usted va mal, aquí tiene que ir sentado, güey. No, si ahí pero va, se empuja, güey. Él dijo que no, dijo que aquí. Es que aquí, quiere tapón. Aquí, ah, es que el tapón se le ha perdido, güey. Aquí se mete el gramo, güey, un día. Sí, pero no se hunde. Mira cómo le hace el mar, mira, ve. No, mira, ve. No, me tiene un tubo rompido, mira, ve. Mira, vamos a sacar todos los hechos. Sáquela. Mira, mal, ve. Sí, pero no se hunde. No, no se hunde. Hay que buscar caracoles para... ¡Ey! ¿Sabían ustedes que con esto se puede pescar? Ajá.
Lo quiebran y... Sacan la carnada. ¿Sí? Vaya. ¿Sí? Ah, mira, unas putas, ve. Dije, venía temblando. No se mueve tanto. Ahí está. Llegamos. ¿Dónde está el maxi? Papá, mira. ¿Y este tipo? Sí. Mira. Papá, mira. ¿Camina? Sí, hombre. Mira, papá. Caracolito, mira. Sí. Vamos a ver allá. Allá hay mucho. Bueno, vamos a buscar caracoles para la carnada. Realmente esto es nuevo para mí, no lo sabía. Nosotros nos gusta pescar, pero allá prácticamente casi que solo pescamos con lombriz. Estamos aquí ya a unos metros de... Ajá, espérame. A unos metros del manglar. Mira, aquí hay una jaiba muerta, ve. Aquí hay una jaiba muerta. A ver qué le pasó. Una jaiba. Papá, llévatela para la casa. A ver qué le pasó a la jaiba. Mamá, una jaiba está muerta. Una jaiba. ¿Algún animal la mordió? Sí, así es como que los mapaches. Sí. O sea, aquí hay mapache en esta manga. ¿Esta no sirve para carnada? No, esa no sirve así. ¿Más esto? ¿Eh? Y aparte de estos caracoles, ¿con qué otro animal se puede pescar? ¿O qué otra estrategia? Sí, se puede con camarón, chacalín, de ese camarón, pequeñito. Ajá. Es con vivo. Aquí lo han acostumbrado al pargo con camarón vivo. Y el pargo que se agarra es más parejo. Pargo más parejo. Grande. Sí. ¿Y con este caracol se podrá pescar en río? Posiblemente que sí. Sí, va. Este caracol lo que tiene es que es bien chuquilloso. Quizás por eso llama la atención de los pescados. Ahí los bechando. Sí. Ah, ¿en qué los bechando? En la lancha que ya lo iban echando, pero. Allá los andaba él. La cuenta yo. Sí, hemos intentado con el caracol que le dicen jute y no es igual, porque como ese es un poco menos chiquilloso. Sí, así por eso. Sí, el jute es más pequeño. Es más pequeño. Que yo te lo miro más. Un animal, amor, Dios. Está más chiquito. Mira, mamá. Está bien grande. Son veloces los caracolitos. ¿Ustedes siempre pescan con caracol? Sí, siempre. Y cuando hay oportunidad de llevar camarón, llevamos camarón. ¿Camarón? Sí. Pequeñito. Ah, sí, ahí anda. ¿Y este es caracol, usted? Sí, caracol, ¿eh? Este es de uno que le decimos talcuate. Se come en cóctel. Rico. Ajá, pero un poquito más grande. Qué veloz es. Mamá, aquí viene para afuera, cangrejo. Sí, está bueno. Sí, es veloz, la jaiba se perdió en un ratito. Papá, no te voy a poner en él. Ajá. Están caminando los volados.
pesca con señuelo nunca la he hecho. Fíjese que no, fíjese. Aquí nosotros la hacemos, pero así como está ahorita la marea, pero temprano, a las 6 de la mañana. Los señuelos son bastante anzuelitos, ¿va? Sí, es un pescadito artificial. Ajá. Y ahí va los anzuelitos. Ah, sí, sí, ya lo vi. Ajá. Es bien emocionante la pesca. ¿Y ese cómo? ¿Ellos piensan que es pescado? El... Sí, nosotros vamos a una distancia como de unos 10 metros retirados del mangle. Ajá. Pero lo único que cuando está la marea alta... Y vamos casteando, se llama casteo, se va tirando el señuelo y se va cobrando para que venga haciendo el movimiento de pescado. Y cuando de repente es el ataque, ahí está el pargo enganchado. La ventaja es que con señuelo solo pargo grande. Solo pargo. Sí, pargo de porción. La vez pasada agarramos uno de 2 libras, 4 onzas. Ah, pues bien, estaba grande. Sí, es bien emocionante cuando hay, pero sí, sí. Cuando no hay sí es aburrido porque hay que... solo hay que ir tirando y no cae nada. Sí. Es día de suerte. Sí, día de suerte. Sí. Bueno, entonces, estimados amigos, vamos a regresar en un momento más. Por ahorita estamos buscando caracoles para carnada, para pues pescar. Así que saludos a todos. Me mandaron una jaiba, mira. Uh-huh. Una jaiba chiquita. Enseñársela a la mamá. Sí, una jaibita.